Este lunes se reportó la detención de cuatro pescadores por parte de la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, luego de que mediante su embarcación trataran de escapar con al menos 40 kilogramos de langosta y 4 kilos de caracol, ambas especies protegidas. Sobre este tema, en el que se evidencia la existencia de la pesca furtiva, aún en pandemia y con especies en veda, la encargada de la dirección de la CONAM, en Cozumel, Brenda Hernández Hernández, señaló estos delitos alcanzan hasta 9 años de prisión según la ley. El tema de captura de especies que están bajo periodo de veda es un tema federal que le compete a la Fiscalía General de la República por ser un delito que se encuentra penado por el Código Penal Federal. Dentro de su fracción 2 del artículo 420 establece que podría imponerse una pena de hasta 9 años de prisión. Sin embargo, el hecho de realizar la captura dentro de un área natural protegida agrava la situación de los detenidos. Estas personas se detienen en tierra y bueno, se hace todo el procedimiento a través de la Guardia Nacional, ¿no? Y bueno, de demostrarse que estas especies son capturadas en un área natural protegida, pues se tiene un agravante de 6 años en prisión. Incluso comentó que la ley no exime a quienes por autoconsumo capturan a especies protegidas o en veda. Pues que autoconsumo no exime el hecho del respeto de que se capturen las especies de veda. Es decir, aunque sea pesca de autoconsumo, debes de respetar estas especies que están en temporada de veda, no capturarlas. Recordó que existen fechas establecidas para la veda de cada especie. La langosta, desde el 1 de marzo al 30 de junio, se encuentra en veda, y el caracol rosado, efectivamente, no hay un permiso vigente para la zona para su captura. Y su veda es del 1 de mayo al 31 de octubre. Y bueno, tenemos otros ejemplos de pulpo, el pulpo mayo, el 16 de diciembre, el 30 de julio.